5 del Road to Champions, aquí estamos ya con el Borussia Dortmund 2 segundos en tercera alemana. Y bueno, como siempre en todos los directos, voy a compartir el enlace por Instagram y pronto comenzaremos con el partidito de hoy a tope. O sea, hoy quiero ganarlo todo, de verdad. Tengo una ansia, pero una ansia. Uf, es que, madre, es que quiero hacerlo topeazo hoy. Hoy vamos con todo. Venga, Adri, no te pongas nervioso, onda. Vámonos a Instagram. Tengo ya grabado todo. Simplemente pongo el enlace aquí. Sí, Adri, cállate, tío, ya está. Y yo era un pesado, Adri, venga, vamos. Magnífico, venga. Bienvenido a todo el mundo, a los que se metan a mi directo. Como veis, no vamos mal. Ahora mismo estamos en el ascenso, que es nuestro objetivo primordial ahora mismo. A medio plazo, diríamos. Y bueno, en cuanto a diferencia de goles, somos el mejor equipo. O sea, cuando ganamos, ganamos por mucho. Una locura. Bueno, vamos a ver la temporada. Ojito porque tenemos bastante descanso. Así que este partido podemos ir con artillería pesada. Y el siguiente partido, el equipo del siguiente partido me suena que es un equipo bueno. O sea que vamos a tener que hacer cositas, ¿eh? Como Var está cansado un poquito, vamos a ver, pondré a McCowatt para que juegue. Y Timo Werneman que se quede en el banquillo. Y Var, bueno, a muy malas que se quede Var en el banquillo. Y Werneman. Venga, va. Así, así vamos ahí. Con este 11 directamente vamos a por el siguiente partido. Va. Tiriti, tran, tran, tran. Perfecto. Voy a comprobar que se oiga el directo también. Venga, venga. Mientras le doy para jugar. A ver si me carga el directo. Señoras y señores, preparados Sí, para una gran jornada perfecto, magnífico. futbolística. No hace falta que Ok, digan nada. pues Llevan toda la semana esperando. primer partido. El partido está Nos a enfrentamos a un punto de equipo empezar. que ahora mismo no sé Sustituyen cómo al se Club llama. Deportivo Soylama y a mi vera está Paco González. Y, El buah, qué equipo del bonito está Derby el se juegan estadio. hoy 3 puntos para la Está competición hermoso, ¿eh? liguera. Yo Seguro lo que veo será un partido bastante coqueto fantástico. incluso. Fútbol con mayúsculas, del bueno, del que te pone la Buah. piel de gallina, Manolo. Eso es lo que Hemos quiero ver empezado. aquí. Yo diría que podríamos haber empezado mejor la liga, pero no está mal. Muchos empates. Pero estamos invictos. Ha habido muchos partidos que lo daba por perdido y al final Empieza la hemos rueda de logrado el árbitros, empate. esperamos Muchos un partidos que estaban partido ganados y también hemos logrado el empate al vibrante. final. Bueno, se compensa algo en la balanza. Venga, va, Finson. Juega atrás. Al final, juego con defensa de tres para sacar mejor el balón, porque a veces me ponen una presión que es demasiado intensa. Y arriba, pues Paco, puedo no tocar bien. todo en el fútbol es También atacar, porque con. defender también es muy Bueno, ya importante y sabéis, quiero que mis veas la jugadores son forma de especialitos. presionar que tiene este Así que tipo. Tremenda, es Manolo. mejor La que estén verdad es que se apoyados nota que el por sí entrenador y mismos, los por jugadores ejemplo. han trabajado al detalle la táctica de la Bueno. presión. Que luego a la práctica El speaker todos de dan este pena estadio sigue según el usando. sueldo con la cantidad de goles que hay que narrar. Joder, No se Joselu. puede decir que esta hinchada Pues no que tú eres confía en el él único y en la moderador. Si labor no, que le diría al comúnmente moderador desempeñó que para te asegurarte de tener las gradas llenas en cada partido. eche. Ya me estás Ahora desconcentrando. Ya me disparó van a de ganar, tío. Dembélé. Nah, hombre. Si me ganas es porque soy Mira, malísimo. recupera el cuero. A ver qué Vamos ahí. hace Pasa, ahora. Lich. Pasa, Lich, para Ferai. Hostia. Míralo. Míralo. Claro que sí.
Claro que sí, así se juega al fútbol. Easy win, oh my god. Bueno, easy win, ahora me remontará. No. Pues José Luis, si te pones tonto, échate, Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón. Pues si te pones tonto. Hago un grupo y te metes, José Luis. ¿Verdad? Aunque esté aquí en directo mis cositas, me da igual estar hablando contigo. Macowat. Marín. Venga, Finson. Finson para Macowat. Vale. Pues. Nada, voy ya. Grupo. Iniciar grupo. Grupo cerrado. Perfecto. Ea. Vale, de locos. ¿Estás jugando un modo carrera tú también? Pues mira, mira qué bomba. Va Traoré para Fane. Hello. Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota. Qué bien filtró José Lu. Creo que. Pues nada, aquí estamos. Otro día más con el Rastu Champion. ¿Qué te parecen mis chavales? ¿Te caen bien o? Os parecen majos, la verdad. Yo no me liaría, la verdad. Yo, por ejemplo, en modo carrera también directo. Sí. ¿Sí? Para... A ver, con este ya no, porque este lo tengo empezado ya aquí aburrido, pero bueno. Ya, pero ¿con qué equipo? Con uno de cuarta inglesa, como siempre. Ah, bueno. Yo es que desde que vi que estaba el Borussia Dortmund en el FIFA, yo tenía que hacer esto, la verdad. Ya ganan la Champions. Venga, pasa Lich. Venga, pasa Lich. Busca otro triangulazo, claro que sí. ¡Ah! ¡Cáscaras! ¡Ostras! Creo que estoy haciendo récord de streaming, ¿eh? 5 personas en directo en lo que... ¡Ay, mi Álvaro! ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Álvaro? Tiene tiempo para colgarla. Uy. Estamos aquí ganando un partido, milagrosamente. Cosa que no se ve todos los días. Normalmente empatamos en el minuto 80 y así nos quedamos. Qué pena. Pero lo guay es que todavía no hemos perdido, pero ahora llevamos como 200 empates. Y eso, pues quieras que no, te va jodiendo. Claro, claro, claro que sí. Venga, Ferai. ¡Vamos! 2-0. Increíble. Vaya partidazo. Me parece que este equipo es muy malo, ¿eh? Si no, no iría yo así. Venga, 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 sí, sí, sí. Están ya fatal. Uy. No, hombre. Bien. Vaya corte providencial. Buah, cómo salimos. Cómo salimos. Venga, Tachi, ahí que corra, Tachi. ¡Sí! ¡Vamos ahí! Vaya partido. De verdad, cuando gano, gano de paliza. Cuando no les doy una paliza, empato. Porque todavía no me fío, ¿eh? Tengo una marca 6 o 7 más, ¿no? Se me revelan. Y Adri me folló a tu tita. Yo no tengo de espacio para centrar. La defensa se impone en el centro. Están haciendo daño arriba con la presión. Macowat. Triangulazo ahí, bueno ahí. Qué bien vio el ay. Me ha faltado un triangulazo más. Venga, vamos.
Ah, tonto. Tonto. Fare para Maloney para Finson. Finson para McCowatt. Fichaje de verano. Venga, Marín. Venga, Marín, hombre, échale, échale huevo ahí. Durante toda la historia, pero como lo conocemos ahora, venga, va. Las primeras reglas oficiales son de 1863 en Inglaterra. Están ya los comentaristas diciendo que si las primeras normas se hicieron en el siglo XIX. Venga. Venga. Ven. No, hombre. Así no. Venga, vamos, vamos, vamos. Marín. Y como se queja la afición, penal... en el área, están indignados. A ver, yo penalti o que. No sé. Penalti es dudoso, pero lo que más jodido es que sean tan tontos mis futbolistas. Venga, Marín. Qué bueno es Marín, de verdad. De los mejores fichajes que he hecho. Si no es el mejor. Venga, Tachi. Uy, cómo la pincha Tachi. Uy, qué ocasión. Ay, ay, ay. Qué ocasión, tío. He terminado la primera parte mandándola rozando el palo, Joselu, tío. Estaba jugando contra el Wolfsburg Kickers. ¿Algún apunte de este equipo, Joselu, lo conoce? Bueno, pues muchas gracias. Batradores, pasa, pasa, licho. Quita los cascos, que estaba buscando una camiseta. Me voy a quitar los cascos. Ok. Venga, pasa, licho. Venga, pasa, licho. Venga, pasa, licho. Claro que sí, nos sale todo hoy. Nos sale todo hoy, hombre. Madre mía, cómo estamos. Sí. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Hola, Juan. Bienvenido a mi streaming. No es normal que ganemos los partidos, no te emociones. Estamos en un buen partido, ¿eh? Ya he avisado al principio del streaming que venía yo con ganas de. Pero una cosa son las ganas y otra son los resultados. Uy. Eso me ha dado miedo. Venga, va. Uy, qué bien. Qué bien. Ah, abusar. A ver, yo abuso de los que puedo. Porque luego... luego abusan de mí. Así que cuando tengo la ocasión... Tengo que darle leña a esta gente. Tiene toda la banda a su disposición. Venga, vamos. Uy, ¿dónde iba? Buena jugada defensiva. Y ese despeje acaba en córner. Por favor, que no me marquen de córner. Es lo que más odio en este mundo. Después del viento. Fuera, vamos, ni por asomo iba a entrar. Que lo normal es empatar. Ya. Tengo que marcar más que son capaces de empatar, la verdad. Uy. A ver, porque nos estamos alejando del primer puesto de liga. ¡Y! La pelota va a ser del rival. Hombre. Vamos con ese contraataque que tiene. Venga, hombre. Ve, ya están empezando con la tontería esta gente. Pase a la zona de peligro. Venga, venga, Finson. Joder, qué bueno es Finson, de verdad. Hasta luego. Te has caído. Bien. Bien. Bueno, va a salir. Un poquillo de puntería. Hace falta mejorarla, ¿eh? Venga. Vamos, va. Métele ahí, ahí con el cuello ahí. Va. Esa.
Si vais a seguir tonteando con el balón, no vais a llegar al área en vuestra vida. Así, así me gusta. Que la jueguen, claro. No hay dinero para botas y yo. Sí, la verdad es que pobre pasa, Lich. No, no cobra lo suficiente. Voy a tener que revisar su sueldo. Para acabar echándolo del equipo. Venga, va. Acabas ya la jugada, hombre. Venga, perfecto. Otra vez. Que hoy, 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 hoy. Este equipo es increíble. Venga, encima y a correr para arriba. Venga. Claro, claro que sí. No, claro que no. Sí, no. No sé. Ostras. Nada, gol. Esto siempre es gol. Siempre te hacen el pase ahí. Y ya me está metiendo el miedo en el cuerpo. ¿Cómo vas, perro? Voy 4-1, la verdad. Pero estoy asustado con los que me han metido. Perdiendo, ¿verdad? No, voy ganando. Esto Perdiendo. no. Es que soy yo el Atlético, ¿vale? El del Borussia Dortmund, nunca es lo mismo. Bueno, por lo menos quedan segunda del league. De granjero, normal. De granjero. Al primero le gana el Villarreal, pues imagínate. Pues ya va. Y al primero de la liga le gana el Barça, ya no sé qué esperar. ¡Bum! ¡Faste! Me han marcado. Voy a hacer cambio. Vamos a ver. Meto a Bafunda. Meto a Taz. Y meto a Bar. Voy a hacerlo dos pedazos. Está un poquito cerca. Jejeje. Y yo, Helu, parece una cámara metida. Parece una GoPro en el agua. Adrián. ¿A qué juega esta gente? Se acabó la visita a Marina, ¿vale? Calma. Bueno, vamos con la última jugada de Ferai en el terreno de juego y vamos, está chilalía. Así que nada. Verás tú que me remontan, tío. Creo que si no abuse, que si no sé qué. Pues yo creo que ya voy a mantener la posición, porque tengo miedo. Ya el primer gol me ha dado miedo. Pues imagínate el tercero. Ya están aplicando la presión intensa. Bueno, igual no, no tan intensa. Así que jugamos con calma. Y toca prácticamente a placer. Están dándole un baño a los rivales. Claro. Uy, Maloney. Maloney. Venga, ¿Cuánto va. descuentan, Antonio? Pues nos has tirado mucho el árbitro. Un minutito de descuento. Gracias, Ya me la ha Antonio. jugado mucho, ¿eh? Concluye el Vaya partido. animalada. Siempre el Nos bonito ha dado el ganar, partido. pero mucho Bien, más en bien. tu estadio con su afición. Sacamos 3 puntos, Eso es chicos. lo Sacamos que 3 puntos. hay que Importantísimo. pensar la falta de actitud que está Importantísimo. siendo un auténtico rodillo. Venimos de una racha un poco regulera.
No voy a dar declaraciones, la verdad. Ojo que el Friburgo 2 ha empatado. Al Friburgo 2 le ganamos. Le expulsaron a uno y ya eso les condenó. Y bueno, ahora muchos días sin partido. Supongo que habrá parón de selecciones. Ya verás tú lo que nos afecta a nosotros. Y nada, nos enfrentamos al Braunschweig. Que en la realidad parece que va bastante bien. Creo que, o sea, está en puestos de ascenso. Pero aquí. Aquí no va tan bien. Aún así, tenemos que estar preparados para que no nos empaten. Vamos a ver lo que me ha dicho Nagy. Me lo voy a pensar porque de lo tonto que eres me cuesta ponerte. Al final nos hemos quedado con 1 millón de eurillos, está bien. Que en Copa nos toca contra el Leverkusen en la segunda ronda, pero ¿esto qué es? Si estoy sufriendo jugando la liga de tercera. Madre. Ay, Dios mío. Bueno, partido a partido. Vamos a contra el Braunschweig. Importante sacar 3 puntos aquí también. Tachi está cada vez más chetado. Podemos poner a Enjima aquí, a Tachi aquí. Y que juegue el tonto este aquí, ¿no? Sí, perfecto. Makowal me ha gustado cómo ha jugado. Y venga. Se le pasa el Leeds por ahí. Marina, stop. Que juegue el AM. Y va a Traoré, que se quede. Buah, Viet. Viet es bueno. Que se quede en el banquillo. Venga, va a Traoré sin convocado. Ya, las botas que lleva más que, no son izquierdas, son derechos. Ha robado los dos de los que te dan para probar en las tiendas. Entonces, pues tiene que ser dos del mismo pie. Bueno, vamos. Y cuidado con este hombre, que está teniendo un inicio de temporada demoledor de Vamos con cábala. este Solo partidito de minutos liga, todavía contra para Brain disfrutar de este partidazo. Muy buenas a todos, el partido todavía no y vamos a muerte comenzado, por los 3 puntos. pero vayan cogiendo sitio Voy a frente al intentar no televisor. desconcentrarme como No en el partido sabemos si anterior, que nos casi me escuchará remontan. algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuestos. Bien. Esperemos que este partido Nadie sea eres así lentísimo. entretenido. Tiene 80 de ritmo, pero tu Mostraremos cómo agilidad es está, cómo se presenta el deficiente. encuentro. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? Bueno, Uy, ya la veía dentro, ¿eh? Gol. Ya la veía en la Este tiro escuadra. era claramente Increíble. ajustado al palo, pero le ha salido el tiro Venga, con la Lam. pelota. Vamos, Maloney. Claro que sí, Finson. Tírale. Claro, claro que sí. Esta me gusta. Esta me gusta. Ojo, progresa Claro en que el sí. ataque y esa Venga, puede ser Enjima. buena. ¿Sabes lo que es? Últimamente están tirando muy bien. Me asusta, ¿eh? Porque llevaban unos partidos que yo digo, Esto esta parece un gente se poco la ha como olvidado tirar, Vizcaya. o igual Chicharrazo al nunca han sabido. plato. Pero Ahí está ya les veo Manolo a tope, ¿eh? Están Campuzano. cogiendo forma. Recorremos el marcador. Poco a poco le ha Estamos costado arrancar vivos, el líder. señoras y señores. Veremos a ver cómo sigue. Bien. Claro. Oscuro. Técnico visitante no está Bien. satisfecho y pide presión Díselo, arriba. díselo. Vamos a ver si su Salta. rival sabe conservar el balón. Salta, salta, pequeño canguro. Venga, hombre. Esa es Qué bien buena, se mueve el Fane. hombre ¿Cómo con se la nota? pelota. Ni Casemiro ni nada. Fane.
Mejor pivot del mundo. Nadie le corta el paso en ese costado. Magnífico. Espléndido. Tírale. Claro que sí. Venga, Nagy. ¿Quería jugar? ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Qué dice David? Aquí estamos. He ganado el primer partido 4-3. Iba ganando 4-0 y casi me remontan. Me ha dado miedo y me he puesto a tocar como un desgraciado. Y ahora va la cosa bien. Desde que te bañaste en la fuente, nos va todo espectacular. Bienvenido. Llega en buen momento. Parece que los chavales están en forma. Nada, todavía estoy rayado con eso de que estuvieras comiendo en el oleole, ¿sabes? Nada, de loco. Se lo conté a mi padre y a mi madre y se quedaron como... ¿What? Venga, bien. Vamos ahí. Vamos, claro que sí. Uy. Hoy estoy motivado. Claro, le conté que... Todo, básicamente que... Claro, que estaba yo en streaming y de repente... Vienes tú y me dices que... Bueno, me preguntas de dónde soy, te digo que da la muñeca, tú me dices que ya está en el ole ole y yo como que... Y nada. Llegaron flipando ellos también. Sí, es que... Es que una historia increíble, la verdad. Nadie le cierra esa banda. Balón para el rival. Venga, va. Madre mía, como tocan, ¿no? Venga, Jima. La afición aplaude el esfuerzo. A mí personalmente me parece increíble que sea el equipo visitante González el que ejerza más presión. Sí. Sobre el campo. Si logran cerrar bien los espacios van a medir sus fuerzas. Su técnico ya presiona ahí, presiona ahí. Joder, madre mía, cómo sale la presión ese hombre. Claro. El esférico es para el rival. Venga. Ish. Cortan un pase muy peligroso. Ya va. O sea, no, no. Es que increíble, es que increíble. Excelente pase al espacio. Como igual de increíble es un vejado por traz. Irreprochable la reacción del público que sigue creyendo en lo suyo. No están teniendo muchas ocasiones. Hay que aprovecharlas. Venga ahí. Ish. A ver, si le di al círculo es para que le quite el balón, no para que despeje, chiqui. Pequeño ostras lo que ha hecho ese tío. Bien, un bejaón. Qué seguridad. Búscala. Claro. Esta no es nuestra. Mira que yo apunto a mi compañero, pero hace lo que quiere. Bastante que la da, ¿no? Sí. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Venga. Tiene tiempo para colgarla. Pueden recortar diferencia. Anda. Por aquí. Vaya corte. Sumado miedo a hacer. Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de su rival. Pero bueno, muy por debajo, 43%, muy por debajo. No deberían correr peligro. Vamos con calma. Pues se escucha ya ese típico rum rum que se va extendiendo por las gradas cuando el equipo no reacciona. Seguro que no esperaban verse tan claramente dominados a estas alturas del partido. Venga, vamos a ganar posesión, aunque sea para la estadística, va a hacernos guay. Bien, bien, ganando posesión, claro que sí. Falta clarísima, pero deja de aquí. Es que no tenía sentido que detuvieran. Nah, este balón es nuestro ya. Perdieron la ley de la ventaja e indican falta. Despeja. Venga, va. Vamos, Marín. Claro que sí. Bueno. Falla un poquillo la puntería. En todo en general. Pasas, tiro. Qué bien la para el portero, ¿eh? Venga. Ya, que se acabe la primera parte. Anda. Vaya corte.
Me parece que hay gente sola en el área. Bueno, ya no. Bien, me gusta. Claro que sí. Vale. Anda. Nada, ya no nos da tiempo, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, primera parte. Primera parte, el segundo partido. Me parece correcto. Pues yo. Sí, Manolo, no estamos ante una de sus mejores actuaciones, desde luego. Ha fallado todas sus ocasiones. Pero David, tú solo me sigues en Twitch. Porque. Pues no, lo más normal sería que me conocieras por TikTok o que me conocieras en persona y me vieras. Porque en TikTok tengo 7.400 seguidores. Y aquí en Twitch llevo muy poco tiempo. O sea, ¿a mí me sigues por Twitch? ¿O cómo has descubierto mi persona? Wey. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Tiriti tran tran tran. Tiriti tran tran tran. Buah. Bomba. Venga, ahí. Una chilenilla. Ah, hostia. Hostia. Casi le parto una costilla. Mete un balón en la zona de peligro. Venga, muy larga, se la he echado. Tutu. Ahí está, muy bien bajo. Bueno. Qué bombeadito. Llega encima. Claro que sí, encima. ¿Ves? Con las carencias que tiene esta gente todavía puedo hacer... ¡No! ¡Sí! Perfecto. Se le había echado que estaban fuera de juego, pero he rectificado rápido. Está buscando huecos a la defensa con un brillante juego de pase. Tirada. Centro despejado y pasa el peligro. Venga, Finson, lúchala. Claro que sí. Esa es buena. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! ¡Joder, vaya corte! ¡Vaya corte, mi niño! Vamos encima. Vamos encima para Marín. Venga, Marín, hombre. Tiene mucho terreno libre por delante. Hostia, qué guay. Puede sacar un centro. Pues no sé, me parece curioso. En Twitch. O sea, que Twitch te haya llevado hasta mi canal me parece algo increíble, la verdad. Y que encima nos pasara lo que. O sea, lo que nos pasó ayer. Nos dimos cuenta de que hemos estado mucho más cerca de lo que creíamos. Excelente, pasa el espacio. Mete una pelota en profundidad. This is. ¿Qué hace? ¡Ay, madre, ese tiro duele a la vista! Y no tira. El delantero y no tira. Este fallo durante mucho tiempo. Aún no me explico cómo la ha fallado. El portero se lo ha puesto a huevo. Al banquillo. Y aparte Nagy también, pero porque se va a morir el chaval. Lo veo sufriendo. Lo voy a poner a Finson en este lado, que supongo que estará más calmado. Ya. Bueno. Mola, mola. Está bien. Pues ya va. Claro, entra a Twitch, te encuentra a uno que está jugando con el Borussia Dortmund en modo carrera y está fatal de la cabeza. Pues sí, a mí también me daría curiosidad, la verdad. Nadie le molesta para colgarla. Acaba el peligro con ese despeje. Pues bueno, aquí voy a estar. No suelo decir voy a estar estos días, a estas horas, porque igual me da el punto y estoy sin hacer directo. Ya. Ya, acabo de empezar y aquí estoy.
Ya ves, aquí. Aquí la locura está garantizada. Sobre todo, bueno, ya has visto lo que ha fallado ese tío a puerta vacía. Aquí, esta gente. Venga, fuera. ¿Qué acaba de hacer ese portero? Las Zetas. Pues lo buscaré cuando no esté en directo. El entrenador trata de dar la vuelta al partido. Veremos si lo consigue. Gracias, Antoñito. Yo la última vez que estuve en Sevilla fue para la regional de Red Bull Batalla Los Gallos de 2018 que ganó Swiss Pain. Pero no me acuerdo ni la zona que era ni nada. Los visitantes controlan la posesión. No me extraña que está bien, la verdad que es mola. Como la Sevilla. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Eje! Mira, voy a lanzar una falta. Que cada vez que lanzo yo una falta, una risa, pero. Pero en vez de pasar, lo voy a tirar. Buah. Muchas gracias. Pues me lo pensaré. vamos a ver quién lanza bien la falta aquí. Enjima no sabe tirarla, no sé por qué se ha puesto a tirar. Casi. ¡No! ¡Ah! Eso. Ya. Venga. Müller. Ojo. Venga, Alan. Aguántale ahí. Balón al área, a ver a quién le llega. Sí. Venga, venga. Salimos. Buah, vaya pase. Venga, para Enjima. Claro que sí. ¡Lúchala! Bomba. ¡Oh, qué bien, qué corte! Venga, Fane. Sí. No, no sé. Sí, tira. Bueno, bien, un corner. Nada, estamos en el minuto 80 ganando 2-0. Este partido bastante bien, ¿eh? Voy a hacer algún cambio. Ni siquiera he mirado el calendario antes de jugar este partido, ¿verdad? espero que no tenga partido de hacer. La antigua sexy. Sí, sé dónde, ¿eh? Allí hice la selectividad. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. A ver. Sí está lejos de mi bar, pero claro, yo soy de Almuñácar, o sea, me conozco Almuñácar entero. Lo que me diga, prácticamente, yo que sé, el 90% de lo que me diga voy a saber dónde está, sí. De hecho, mi hermano estuvo ahí estudiando, ¿no? Y bueno, obviamente amigos han estado ahí. Pueden recortar diferencia. Milagroso bajo palo. ¿Y tu tía solo ha estado en ese instituto? Digo, porque si ha estado en otro de Almuñácar, igual me ha dado clase a mí y ya sería esto una bomba, ¿eh? Va a quedarse en el primer palo. Esa recuperación. El portero la envía lejos. Me suena cortado. ¿Y ahora? Que a lo mejor he gritado mucho. Marín. A ver. Voy a meterme en el directo en Twitch a ver si se me escucha bien. Porque claro, con los cascos del móvil es normal que. Ah, este verano, vale. A ver. ¿Eh?
Sí, se me escucha. Ahora se me escucha bien. Ahora sí, yo qué sé. Habré gritado mucho, se le habré llegado La puerta que se ha sacado el colega al de la micro y ya banca. está. Una virguería total. Bueno, pues. Vaya ángulo por Otro toda la partido banda. ganado. Pues sí, voy a Bueno. mover el banquillo. Tenemos cambio. Capaz soy de perder. No, no, no. ¿Cuánto más se va a ampliar? No, no se pierde este partido Un ya. par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antonio. Sí, o sea, que si me suena el instituto, la antigua Sesi, sí. O sea, se llama así, no, no antiguo Sesita, ¿no? Sí, antigua Los Sexy. visitantes se llevarán los Ya, tres está puntos. la otra Ya desde aquí nos punta concentramos en del jugar muñeco. con cierta comodidad. Sí, ya va. Que, bueno, si se ha cortado antes, te lo repito, allí hice la selectividad. Y bueno, muchos amigos que tengo han estudiado allí también. Los típicos amigos que tienes del fútbol y esas cosas. Fuiste en coche a... ¿Te refieres al Muñécar en sí o al instituto? Ojito. Poca presencia de 10. Pues que juegue el siguiente partido. Buah. Ahora no sé qué hacer. Guardarme los titulares para la copa o... O jugar con gente buena a la liga para... Para no salirnos de los primeros puestos. Es una difícil decisión. Esta gente como van, el lío. Van décimos, es que tampoco van mal del todo. No, o sea, voy a jugármela un poco para que llegue gente fresca al partido de Copa. Buah, y luego tengo otro partido, madre mía. Si mis jugadores no pueden resistir dos partidos seguidos, me van a poner tres. Joder, hay 69 de media ya, pero bueno. Ah, bueno, ¿me quiere jugar? Pues juega. De todos modos, mejor que llevarlo, lo va a hacer. Prefiero que juegue en Gym antes que Tachi, obviamente. ¿Dónde estaba? Venga, bien. A jugar. Gulival. Obviamente partido de Bafunta. Es partido de Taz. Y es partido de... Hover. Oh, 6 de media, tío. No va a venir. Del Bacalao. Es partido del Bacalao. ¿Y tú en serio? ¿En serio no sabes jugar? Pues iba a jugar, ¿eh? No me vengas con tonterías. Incluso que juegue Haka. Perfecto. Vamos a este partido de liga. Contra el Victoria con. Victoria Colonia, era algo así, ¿no? En español. En Spanish de España. Bueno, mientras que esto está al entrenamiento, voy a subir un TikTok. Ah, David, si tienes TikTok, me llamo igual que aquí, pero sin separarse por barra abajo, o sea, todo junto, Adri desde 19. Y si no tienes TikTok, pues bueno, pues no pasa nada tampoco. Bueno, vamos a jugar.
Saludos a todos, un día más. Sí. Y van unos chorrocientos. Sí. Ya lo ven en EA Sports, no paran de darnos curre. EA Sports. Estamos gays. Les habla Lama y aquí a Viladito. Siguiente partido, bueno, vamos. Los equipos del verde se juegan hoy 3 puntos para la competición liga. Hoy puedo estar más tiempo, ¿eh? Hoy... Si veo que estáis a tope, me quedo más tiempo, hasta las 8 puedo estar tranquilamente. Ya depende de lo motivado que esté, de lo que me motivéis vosotros, etcétera. Ojito con ese pase. Venga. Vamos ya. Ay, se ha ido fuera. Saque de banda. Podría sacar un centro desde la banda. Boom. Ni boom ni bang. Con enorme autoridad. Bah. Los anfitriones este Bomba. Año están ganando, Paco. Claro. Este es su año, sin duda. Les está saliendo un partido. Son auténticos. Ese centro al segundo palo. ¿Quién nos va a ir? Claro, a decir, es envenene. A la mitad de la temporada, pero de momento ya tocan el ascenso. Ya lo tocamos con la punta de los dedos. Si acaba de empezar, no me habla de ascenso. Paco González. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien juega este equipo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Buena ahí! ¡Madre mía, ta! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es, en serio! Y aquí tenemos otra vez el gol, ya lo ven. El centro no ha sido nada malo. Y optó vale, por vale. Con esa potencia. No eres pesado. O sea. Yo estoy muy agradecido. Ya va. O sea. Que tenga una casa allí, que, o sea, nada, solo puedo darte gracias. Y ahí vemos al mister que no puede ocultar su felicidad y su alegría. Aparte, gracias por estar aquí en directo, que te lo agradezco. Y nada, me encanta que te lo pases bien aquí, que inviertas tu tiempo, que invertir tiempo en algo, no es tontería, ¿eh? Y nada, y... Tiene mucho terreno libre por delante. Va a enviar un centro sobre el área. Que eso, si quieres contactar conmigo, pues... Vaya tiritos. No sé cómo lo vamos a hacer si no tienes móvil, pero que... Que ya inventaremos algo. Si vas a estar por aquí... Pues ya está. Ya vamos hablando de eso. Si me dices que va a venir a Muñecas, pues ya lo van. Y si voy ya a Sevilla, pues... A ver, no sé... Si me surge, pues te lo digo. Koulibaly. Igualmente, si tú vienes aquí, estás invitado a echar una fifilla en mi casa, ¿eh? O lo que sea. Puede ser gol. ¡Qué gran acción! Venga, venga, esa jugada tenía mucho peligro. O a echar una futbolina en el Oleole. Que yo estoy empezando a jugar y se me da bien, más o menos. Nadie le corta el paso en ese costado. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Acaba con el peligro. Uf, qué bien la corta. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Han vuelto a entrar en el partido. Joder, tío, tengo que... Vuelve el empate al marcador. Que mejorar lo de los pasos. De Don Ariel de Siete. ya. No, a mí también me mola la fiesta, ¿eh? O sea, no es que esté todos los días de fiesta, ni siquiera todos los fines de semana, pero yo cuando encarta, cuando veo que hay ambiente, ya sea en Almuñeca o en Granada, cuando hay ambiente sí me gusta salir, me encanta. Pues ya está, nos vamos por ahí a los bajos, que seguramente si ha estado en Almuñeca habrá oído hablar de ello. Que es como están todas las discotecas prácticamente a pie de playa. ¡Bum! ¡Hostia!
Ya, la Big Bang, ya ves, la Big Bang aquí aquí es la hostia. Aquí, cada vez que hay una fiesta así, pues lluva en la Big Bang dentro, porque es un local enorme. Y claro, en los otros sitios sí, también está bien, pero son locales más pequeños. Y la Big Bang suele organizar cosas muy, muy bombas. Venga, 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 venga. ¡Sí! Vamos ahí, hoy estamos que flipa, ¿eh? Estos chavales parece que han aprendido a tirar. Y les va bien. Tanto repetido. Qué balón al espacio, por Dios. ¿Y qué me dices de ese uno contra uno? Ahí asegura Por el tiro cierto, y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que estoy decirlo. mirando cómo puedo hacer streaming así con mi ordenador y la webcam. Y cuando lo tenga todo ok, empezaré a hacer directos con el ordenador, haciendo, yo que sé, tier list, reaccionando a cosas de YouTube o cualquier cosa, bueno, como hacen todos los streamers, pero a mi manera. Falla el pase y lo recupera el rival. Puede ser una buena oportunidad. Está buscando un compañero para centrar. Ya. Mete un balón Ya en me la están zona del mareando, tío. peligro. Pero ¿cómo ha entrado eso? ¿Por dónde? Vamos a ver quién ¿Por la dónde? No le veo el sentido. devuelve. Este Esta impar. gente me está molestando ya, ¿eh? Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran Venga, va. combinación y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Vamos, loco. Y con este tanto nos ponemos 2-2. Hoy. Tío. Coulibaly. Me parece que va a sacar un centro. Ojito con ese pase. Ya están mareando otra vez, tío. Qué pesados son. Esa puede ser buena. ¿Dónde iba? Casi le meto una patada a Batroré, ¿eh? Animal. Coulibaly. Bien. Claro. No. Atención que el pase es robado. Sí. No. 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 Se lleva el balón con peligro. Esos toquecillos atrás. Y no podía Madre dar tiempo mía, de con el definir. Manchester City, ¿cómo está Pero había hoy? terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Sacan corto. Madre mía, lo que ha evitado Claro. limpiando esa pelota. Vale, estoy solo. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antonio. Venga, va. Ahí están los tres pitidos. 15 minutos de refresco y Fue volvemos tomarse al con calma este lío. partido. No quiero empatar porque vengo en una buena racha. Y mucho menos quiero perder. Vamos a la estadística. Aquí en Sevilla. La verdad que no conozco la. No sé cómo de fiesta en Sevilla, pero vamos, que en Granada. Granada es que también es muy top, porque ya ves, la Universidad de Granada, hay gente de todo el mundo y es muy bombo. Pero vamos, que en Sevilla me imagino que Se también inicia tiene el que haber segundo tiempo, cositas. hemos visto una primera parte pareja, pero Ya, habrá sobre que ver todo lo que siendo la ocurre. capital de Andalucía. Es por algo. Si la gente vive allí. Pierde la posesión tras la entrada. Claro. Ojito con ese Hostia. pase arqueado. Qué oportunidad Joder, acaban tío. de arruinar, chapó monstruo. Va. Vamos, va a punta. Qué bien va a punta. Qué bien. Así se juega el Atención que le fútbol. ha ¿Qué pegado. dices? ¿Pero Expulsión roja de qué? clarísima. Amarilla lo entiendo, Y obviamente. Es sale amarilla, pero roja.
roja, hermano. Bueno, bueno, esa es la realidad. Parece que esa tarjeta roja le ha se me ha ido la cabeza. Un tiro al entrenador del equipo que está claramente disgustado. Bueno, pues ahora sí me vale el empate. Ya le veía yo que corría raro. No sé si tendrá que retirarse o si es algo pasajero. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Excelente pase de espacio. ¡Sí! ¡Con una mano! ¡Vamos! Este es mi equipo. Había yo que el bacalao iba a marcar hoy. Claro. Ponen otra vez el gol. El pase al hueco ha sido perfecto. Y miren cómo acabó todo. Ahí vimos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí, va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. No. Sí. 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 Venga. Koulibaly. Está siendo de loco este día de hoy. Me la ha jugado con ese pase. Si faltó previsión o entendimiento, pero será saque. Se la han jugado allá ahí. No. ¿Me quieren mear? Sí. Era buena la idea, pero lo van a hacer. Estuvo bien. Sí. Será saque de banda. El balón queda suelto, lo pierde. Venga, venga, ta. Me flipa un poco, ¿eh? Sí. Venga, chico, bingi, 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 bingi. Se abren las opciones para la contra. ¿Son? Madre mía, este tío tiene rayos X. Vale, vale. Yo contra eso, ¿qué hago? Es que no tiene sentido. Mirad. Ese pase. Vale. Y... no. Vaya partido. Esta liga es más dura. Yo creo que va a ser más dura esta liga que la segunda. Venga. Vamos. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Si es que encima me lo prevé y con lo lento que es este, tampoco puedo hacer nada. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Sigue el contraataque. Bueno. Ojito con ese pase. ¡Guau, qué parado! Tío, el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. El partido se detiene ya. Y se va a producir un cambio. Venga. Sí, exagerado. Finchon, despeja eso. Que no tire. Fuera. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Ostras. ¿Por qué hace eso? Sí, desde que te metiste a... desde que te metiste a la fuente, ahora somos dioses, pero... este partido estoy sufriendo, ¿eh? Tío. Si están fuera de juego, no se la puede echar, bien. Por jugar a la contra y cerrar líneas en defensa.
Voy a tener que hacer cambios. Porque esta gente se van a fundir. Y eso. Hostia. Roja ese también, ¿no? Claro, 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 claro. Sí. Ahora sí, ahora nos los comemos, ¿eh? Ahora nos los comemos. Vaya animalada. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Va. Sí, gané, ¿eh? Sí, ese partido lo gané, ¿eh? Ya verá. Si está todo grabado. Lo tengo por ahí. Que gané y dijiste, voy a por el bañado de ellos, venga. Ay. Venga, voy a meter a Pasalic, ¿por qué no? Bueno. Gran momento para recuperar. Venga, venga, venga. ¿Dónde va? ¿Dónde iba tú? Muy buena presión en campo contrario. Para ganar hay que atacar y eso es lo que están haciendo. Se lleva el balón. ¡Ostras! Atención porque... Venga, nos vamos, David. Gracias por haber estado aquí. Cuidado que están jugando con... Nos vemos en la próxima. Y parece que el árbitro Manolo no le va a temblar la mano en la próxima falta que hagan de ese tipo. Pueden adelantar a su equipo. ¡No! Venga, vamos. Estamos 10 contra 10, nos los comemos. ¡Ay, Dios mío, qué error! No, hombre. De reflejos que nos acaba de mostrar, este portero es extraordinaria. Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido al atacante. Menudo pase tan malo. Ostras, ese pase sí que ha sido malo. Balón al hueco. Bien, nuestra. Claro. Bien, venga, vamos. Venga, sí. Venga, perfecto. Magnífico. Sí, sí. 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 ¡No! ¿Cómo ha parado eso? No puede ser. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antonio. Combina muy bien, pero no están satisfechos con el empate. Van a intentarlo todo hasta el final. No. Otro empate, tío. Más fea por parte de la grada. Ahora va a resultar que el árbitro es el culpable de todos los males. No le perdonan que les haya expulsado un jugador. Tío, otro empate. No, tío. Estoy ya harto de los empates. Pero bueno, también ha descansado mucha gente. Y ahora vamos con todo contra el Bayer Leverkusen. Si ¿Sí puedes explicar un poco cara a cara? Madre mía. ¿Cómo está el patio? Pasalic necesita más minutos. Vale, tío. Cálmate, ¿eh? Un poquito de calma. Venga, Bornemann. Campeón. Sanción para el pecho. Sí, 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 sí. Está en racha, en racha, en racha de tarjeta. Está. Digo, en racha. Vaya. Vaya un papa frito. Que sí, Pasalic, que va a jugar el siguiente partido. Madre mía. Pues vamos a lucharla contra el Leverkusen. A ver qué tal. Wirth, Bernardeschi lo han fichado. Griswell, que es del West Ham. Nah, no, enchetado.
Bancheta. Que juegue Lam este partido. Madre mía, con Enjima, que chetado está. Feray podía mejorar el tiro, ya que se pone. Bornemann no puede jugar, porque es tonto. Esta finca aquí a tope. Hoy ya estamos con el bug. Hoy ya estamos con el bug, tío. No, puh. No puede ser detenido porque está sancionado. Madre mía, con el FIFA. Y ya que estoy, pongo a Alan aquí. ¿O no? No, de normal que juegue. Que juegue Batra, ¿eh? Y. Ah, va. Puf, es que el entorro, el casca ese. Venga, vamos. Sí, 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 sí. La verdad que me ha gustado cómo ha jugado aquí mi colega Koulibaly. Creo que juega Finso. Venga. Bafunta está un poquillo fundido. Balagari ha jugado. Hover, que está por aquí, por el barrio. Pasalich está en el terreno de juego, que estaba estresado, Elico. Vamos a jugar la copa contra el Bayer Leverkusen. Con Patrick Schick en la delantera, el checo que busca estar entre los primeros puestos de la tabla de goleadores. Venga, va. Que comience el partido. Hay expectación en torno a este futbolista que está en plena racha. Tres goles en los últimos tres partidos. Que nadie se despiste porque esto empieza ya. Muy bueno a todos del Valle Arena. Parece que tenía que ponerse. No se supone que en la Copa se juega en el estadio del equipo más pequeño. Porque no sé, este estadio no se parece al mío. Así que supongo que nosotros somos el equipo grande aquí. Venga, tanta presentación, tanta lotería. ¿Por qué tenéis las líneas rojas? ¿Os pegaban de chicos o qué? Y si logran cumplir las expectativas generadas ante su afición. Bueno, si ya me parece que juegan bien los de tercera, esta gente ya se nos va la cabeza. Bueno, este es nuestro equipo. Este es nuestro equipo. Os lo presento. Para rematar él esa jugada, han estado a punto de ponerse por delante en el partido. La loca, hago una jugada espectacular y al final, la pala. Venga, Feray, es la tuya, claro, la tuya. Pero al menos lo ha intentado. Bueno, tampoco está tan mal. Le ha faltado solo tirar bien. El resto. Palacios. Pondremos nuestra. Ojo, Belarabi todavía juega al fútbol. No para sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Es un cerdo. ¿Por qué la echa ahí si yo no quería echarla ahí? Venga, tontito. El balón se pierde por claro. El claro. Claro que sí.
Otro. Es que hasta que todos no tengan 5 de skill, no voy a regatear. Gran visión de juego. Hostia, le he echado cuerpo a Belarabi y casi me asesino. Cuidado que sigue la jugada. No llevamos nada de partido y el portero ya acaba de ser determinante. Por eso sigue el 0-0. Venga, va. Marín. Este tío no tiene. Qué bien. Vaya vista. Venga, Tachi. ¡Qué golazo, Tachi! ¡Claro que sí! Nos adelantamos en Copa contra el Bayern Leverkusen, sí. ¡Sí! Me lo he llevado un poquito, ¿no? Bueno. Se me ha ido la cabeza. Quería cortar ya la jugada. Era muy pesado. Pase a la zona de peligro. ¡Ostras! ¿Qué hace tan solo Vela? Joder, creía que lo metía por la escuadra. Ah, es Will. Will solo sabe tener 5 de skill. Y no las tiene. No, tío, de rebote no, qué feo. Han marcado un gol, feo. No, Tachi. Aparte de jugar contra un equipo de primera, estoy siendo muy tonto, o sea que. ¿Qué puede salir mal? Todo. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Qué bien toca la bola el Leverkusen. Bueno, levantar el equipo. Siempre el pasecito, siempre el pasecito. Voy a empezar a jugar un poquito. Con un poquito de cabeza. Cosa que falta en este equipo. Cosa que falta en general en el planeta Tierra. Marín. Está intentando provocar el fallo del rival. Mucho cocina en la jugada para que al final no la puedan meter en el horno. Me tenía que haber cogido yendo 0-1, haber jugado. A no atacar. Excelente pase al espacio. Otro pasecito. Me la voy a quitar a Maloney porque me está poniendo los nervios que tenga amarilla. Pero eso sí, voy a poner a Lama en el centro, si no, me voy a poner también a los nervios, tío. Venga, va. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Qué manera de llegar. ¿Pero qué hace? ¿Por qué se te olvida tener el balón en los pies? Una cosa fundamental en el fútbol, eso de tener el balón. Palacios. ¡Qué balón ha metido arriba! Otro pasecito. Busca otro pase. Que tú no sabes tirar. Tienes que pasarla. Otro pasecito. ¿Será Patrick? Sí, tío, mira, porque he visto una melena que no me cuadra. Otra vez. ¿Por qué siempre están esta gente sola? O sea, ya no es tema que sean mejores, es que. Si se enfrentan a una defensa inexistente. Pasecito siempre, no falla nunca. Yo no sé cómo se cubre, pero bueno.
cosas y quieren darle la vuelta al marcador, aunque tiempo tienen de sobra. Pasecito. El pase que puede salir de sus botas. El pase es interceptado. Belarabi. Balón para Belarabi. Recibe la pelota, pero la defensa está bien colocada. Voy a quitar a Tachi encima. Para que jueguen ya el siguiente partido. Porque aquí hay poco que jugar ya. Volea espectacular para marcar. Como la ha enganchado, ha sido tremendo. Echa a rodar el balón con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles, nada menos. Vive el tiempo añadido. Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Recibido Antonio. Antonio Fale. El inexorable paso del tiempo normal. Pues nada. ¿Cuánto me da? 81. Fane, 87. Pero hay un enano. 84. 89. 89 fin, me gusta. 80. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Se reanuda el encuentro en la Copa Alemana. La primera parte nos ha dejado algunos buenos momentos, ¿eh? Y esperemos que haya más en esta segunda mitad. Pero está en manos de los jugadores, Manolo. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Muy bien el portero. Caramba, la chamba. Haciendo su trabajo. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Nada, nada. Tanta prisa y fue de risa. Ese pase al hueco puede hacer daño. Madre mía, este tío tiene rayos X. Gol, gol, gol. Qué animal, el tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. Qué espectáculo de partido. Están consiguiendo una ventaja contundente. Pase con mucho peligro. Ese balón suelto cambia de dominador. Deja atrás a los defensas. ¡Sí! Menuda oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
digan que se van a perder el partidazo de la Europa League. Coño, el Betis contra el Bayern Leverkusen. Partidazo, a loco. En el que el Bayern Leverkusen. Ese ataque es peligroso. Se van a marcar. Está predestinado. Ah, bueno. Qué bien. Madre. Vamos ahí. Yo he marcado un gol, me voy contento de aquí. Que no lo voy a marcar, pues no. Pero vamos. Queremos la champa. Ahí vemos cómo cambia la posesión. En la liga la vamos a luchar, por supuesto. Pararlo con falta, pero esto continúa. Pero igual luego le sigue la tarjeta, ¿eh? Así es como se busca el hueco a la espalda. Y el rebote lo marca, claro. Obvio, estaban fuera de juego. Tutu. Casi amplían más aún su ventaja. En otra situación se lamentarían de este último fallo. Menos mal que van ganando cómodamente. Excelente pase al espacio. Nada, nada, nada. Vamos. De hecho, se ha pasado de potencia. Ataca el equipo contrario. Venga. Pasa con criterio. Quiere ponerle el espacio. Vía libre para encarar. ¿Cómo tiene esa facilidad? ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! El partido solo está teniendo un color. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Eh! Había concedido la ley de la ventaja, pero finalmente marca la falta. No acerté, la pelota se va fuera. Ay, Dios mío. Mira, yo creo que ya, para lo que está haciendo este partido, ya que se termine. Ya está. Fin de la sanción. Bueno. Seguimos segundo en liga. Parece que ha pinchado el equipo que va primero. Nos podemos poner primeros, chicos. Si ganamos el siguiente partido, seguramente nos pongamos primeros por diferencia de goles. Sí. Estamos con un partido menos. Vale. Ya ves. 20 de diferencia y ellos 9. O sea, si ganamos, nos ponemos primeros. Pero antes voy al servicio. Bueno. Es que quiero ir ya al siguiente partido. Vamos a ver qué es lo que has encontrado tú en Alemania. No has encontrado nada, no pasa nada.
En calendario. Siguiente partido, tenemos una semana de descanso, lo cual nos viene perfecto. Ya nos hemos quitado la copa de en medio, tranquilamente, y ahora nos centramos única y exclusivamente en la liga. Así que maravilloso. Y ahora que estamos cogiendo un poquito de forma, nos viene mejor que bien. Vale, esta gente también juega contra centrales. Vamos a ver cómo está el asunto por aquí. Balón y cuántos años tenía, 22, perfecto. Mira, aquí lo único que voy a poner a Finson en vez de Lam, porque está una mijita de cansado, está el Aelico. Ya me apetece que Hover esté presente por aquí. Y que juegue. Que juegue Fane, sí, que juegue Fane mejor. Venga. Ok. Aquí a por todo, a muerte. Vamos, Tachi. Así no, Tachi. Así no. Que empiece ya el partido. Creo que empiece el partido. Boom. Habrá que seguir de cerca Nada, este nada. hombre. Es el máximo goleador de la liga a día de hoy y todo apunta a que marcará también en este encuentro. Vamos. Muy buenas. Esta noche nosotros somos felices y ustedes también. Venga. Porque toca fútbol. Pónganse cómodos en el sofá. Suban el volumen y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. Antes de nada, sepan que Lame González estamos preparados. Lo que escuchan son dos No. superlíneas con No facilidad. puede ser que me marquen la primera jugada, tío. Venga. Marcado gol, Marca aún se Falcao. estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Y Es de vuelta el increíble, Levante en tío. este 1-0. Maloney. Finson. Por el centro que no hay nadie. Progresa Pues la estos delantera y ciudadanos. esa puede ser buena. La recuperan y arman el ataque. Venga. Ahí termina el peligro. Va. Bien. Vaya jugada, podría ser No, mal. peligrosa. Horrible. Balón alto al espacio. Venga, vamos. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Presto di questo, di mamma. Pase peligroso. Ocasión de peligro. Es No que me lo estaba viendo el puedo segundo creer. ahí. Entrada de No es cambio. normal Será por esa poquito jugada tan. solo. Quizás el ansia por ampliar la ventaja le ha podido. No lo sé. Un balón en la zona de peligro. ¡Ay, madre, que se Qué va! bien, qué buen tiro, Marín. Venga, entrena la pierna mala. Mira, el míster pide más esfuerzo y presión sobre el rival porque fuera de juego. Es vital aprovechar Es que este último jugamos a las momento de penas. juego. Deberán estar muy atentos, Manolo, a los espacios que puedan dejar a su espalda para que no les pillen al contragolpe. ¡Oh! ¿Por qué no la cortas? Avanza medio metro No. cerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Se disponen a Venga, sacar va. desde la Es que banda. importantísimo este partido. Tocan y tocan esperando el momento adecuado.
para empatar el partido. A ver quién remata al centro en el área. ¡Qué bueno eres, Tachi, de verdad! ¡Qué bueno eres! Con tus 62 de voleas que tienes. Increíble. Y aquí llega la repetición del gol. Gran centro, muy bien dirigido. Y la definición es para ponerla en las escuelas. Movimiento perfecto del cuerpo y excelente. Tengo que echarle yo una imaginación a este juego para marcar goles que no los podéis ni imaginar. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Verás tú, y este va a marcar nada más que corriendo para adelante. Puede crear problemas si sigue avanzando. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. Se ha colado. Pita el árbitro. Bastante no la había perdido, la verdad. Demasiado bonito, Manolo, para ser verdad. En circunstancias así, hay que estar más pendiente de no cometer esos errores tontos, hombre. Muchas gracias, Antonio. Ojito con ese pase. Remata y échale huevo a la vida. Mata, remátale la cara. Bien. Qué bien, Santi Dipoy recuperó Monstruo. La pelota. Sí. Pase que se adentra con mucho peligro. Da la ley de la ventaja. Luego veremos si pita esa entrada. Venga, sí, Marcel Bar. Sí, sí, como si me lo has pulsado. A ver, ya hace eso. No, iba a rematar solo ese tío. Este córner puede romper el empate. La afición quiere poner su granito de arena. Fuera. He dicho que fuera, tío. ¿Por qué seguir dentro? Puede marcar. Corre, corre a correr los Lakers. Bien, Val. Eso será saque de esquina. No sé quién es más tonto de los tres. Lo han resuelto con contundencia. Ojito que sacan en corto. Uy, Tachi, te has flipado un poco. Se te ha pirado la pinza. Ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. A pesar del empate actual, se consideran superiores, pero es que apenas crean peligro. Y acabamos de ver que hoy no están nada fino. Pueden adelantar a su equipo. ¡Madre mía, cómo juega este equipo! ¿Cómo juega este equipo? Somos los mejores y lo estamos demostrando. Sobreponiéndonos a todo. Todavía invictos en liga. 1000 empates, por supuesto, pero nunca hemos perdido. Hostia, tío. Las vueltas que le tengo que dar a las jugadas para conseguir marcar, tío. Espabile esa defensa. Nadie le impide el centro. No. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Así se juega, chaval, ¿eh? Se abren las opciones para la contra. Contraataque perfecto. Así no. Madre mía, porque hay que mantener el balón. ¿Ves cómo esta gente no lo mantiene? Bien. Pues el sonido del silbato nos vamos. Manda a todos al descanso. Vamos, chicos.
Oh, chicos, que nosotros podemos ganar. Vale, voy a meter al pequeño Macaulay para que juegue un poquito por la amarilla que tiene en el bar. Y vamos con todo. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Marín. Mete un balón en la zona de peligro. Intenta el pase bombeado. Vaya zambombazo. Pero sigue viva. Casi le quema los guantes. Pase a la zona de peligro. Va con todo y se la lleva. Pero peligro en esta contra. No. Qué grande el portero, ¿eh? Si conserva la ventaja es gracias a él. De no ser por esa última acción, la emoción habría vuelto al marcador. No. Cuidado que están delante del arco. Levántate. Qué buena un Behound, tío. Ahí va. Ahí va. Tío, 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 tío. Si no hago un centro, una jugada de dioses, un algo, no mal. Madre, se la ha llevado por delante. El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡No! El balón queda suelto, lo pierde. Que nadie se despiste. Tío, con esa superioridad que teníamos arriba, no entiendo cómo la pierde esa mano. Sí, y tampoco entiendo cómo se va este. Tiene pase con sus compañeros. Ojito con ese pase. Pase que se adentra con mucho peligro. Ese pase al hueco puede hacer daño. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Hostia, tío. Evitando el peligro. Es que no genero nada de peligro. Pero nada. Estando arriba todo el rato. Se les acaba la posición. No genero nada. Entra y la recupera. ¿Veis? O sea, constantemente. A mí machacándome. Sin miedo. Tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido. Bueno. Se acaba el peligro con ese despeje. Sigue, 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 que no hay nadie. Claro. 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 Puede ser gol. Claro. Sin problemas para Madre mía, ¿cómo está el portero? La tontería. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. Pues fíjate, puede ser el detonante de Venga, la Gima. O eso espera el entrenador. Gracias, Antoñito. Ojo, progresa en el ataque y esa puede Siempre ser Siempre me la cortan ahí. Ojito con el contraataque. Nada, esta es tuya, va. El equipo rival se hace con la pelota. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Vamos, McCowatt! Sabía que tenía que ponerte a ti. Bien. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y la defensa precaria, pero supo aguantar la presión y acabó marcando.
Voy a hacer algún cambio. Espera, Taz. Taz puede jugar ahí bien. Mejor que el otro. Y claro. Ojo. Ojo con esta, qué buena. Qué buena. Qué buen cambio. Y bien. Ah, no tengo. Pues ya está. Pues así se va a quedar. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Intercepta el pase. Pase al hueco medido. El pase es interceptado. Venga ahí a correr, hombre. ¡Oh, qué buena! Encuentra espacio. ¡Chuta! ¡No! Han acabado con el peligro. La jugada prometía. Se abren las opciones para la contra. Venga. Pase, pero amigo mío, para el rival. Claro. Siempre se la llevan. Ya estamos 600 contra uno. Ese uno del otro equipo se le va a llevar el balón. Porque sí, porque está escrito. Porque no podemos llevarnos nada. Nosotros no, en un uno para uno nos matan siempre. Hostia. Claro. ¿Alguien me explica cómo ha tirado? Bueno, para empezar, yo no sé por qué han puesto la defensa, toma por culo. Luego, pillo, le corto el balón y tira así. Va Traoré, eres horrible. Y encima que le han dado una llamada, tío. No sé, tío. Queda poquito para acabar el partido y siguen tocando y tocando como el de las pilas. De verdad, ese gol nada de sentido. ¿Qué pasa? Ese es fútbol. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Recibido, Antonio. Se acaba el encuentro. ¡Ea! Final feliz. Otro partido ganado. Los visitantes. Les ha ido justito, ¿eh? Pero el fútbol se define por detalles. Y ahí han estado mejor que su rival. Anda, anda, anda. Tanta tontería, anda ya. Sí. Pam, 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 pam. Magnífico. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Pero. No, detén la simulación antes de que jueguen partido a esta gente. Estamos. Primeros, estamos líderes, empatados a punto. Pero en diferencia de goles le damos una paliza. Tenemos más goles en contra, o sea. Somos el equipo con más goles en contra. Y somos el equipo con más goles a favor.
Madre mía, lo que tenemos que mejorar en defensa, tío. Lo que tenemos que mejorar en defensa. No, no, no. Bueno, nos toca contra el Mepen. Y ya lo veremos en el siguiente día de Road to Champions. Así que nada, encantado de haber estado con vosotros y nos vemos en la próxima.